Zoko batzorde bete arazlean ez tabaidatu genituen gaiei buruz hitz egiteko deitu dizuegu. Normala denez, Euskadiko egoera politiko eta ekonomikoari buruz hitz egin genuen eta urkuioaren gobernuaren ahultasuna egiaztatu genuen. Babesik ez duen gobernua, bere ekimen nagusiak aurrera eramateko indarraz duen gobernua dugu gaur Euskadin. Aurrekontuak erretiratu eta gero, urkuiu lendakariak, etengabe ekimenak bat batean aurkesteari diardu. Lehenengo, aldun nagusiekin bilera izan zuen eta jakin dugunez ezen bilera lasaia izan. Gobernuak ezin da foru aldun dien, diruen koordinatzaile eutza izan, hori uste dugu sozialistok. Lendakari ez dago lurraldeen artean dirua banatzeko bakarrik. Lendakaria Euskadi gobernatzeko dago hiritarren arazoei erantzun emateko dago, eta bide honetan bere politikak ezagutzeko zain gaude denok. Urrengo egunetan, lendakariak alderdi desberdineko buruekin bilduko da, baina oraindik ez dugu aztertzeko dokumentorik. Hori ez da bilera bat antolatzeko modurik eta hori baita ere aztertu genuen ejekutiban. Euskadik erreformak sakonak behar ditu, Euskadi kriziari aurre egiteko eta enplegua sortzeko ekimenak behar ditu. Eta bide honetan ez dugu gobernua aurkitzen. Pasadan astean erkorekak denon arteko diagnostiko bat egin behar dugula esan zuen. Eta guk ez gaudea do sortan, bosti jabeteta gero ez ditugu diagnostikorik behar, baizik eta neurriak. Euskadiren egoera zein den ondo dakigu denok eta hori diagnostikoa da argi eta garbi neurriak eta planak behar ditugu krisiari aurre egiteko eta gure ongizate estatua defendatzeko politikak behar ditugu eta guk dakizuenez oso ondo eta argi ditugu zeintzuk diren politika hauek, ez? Alde batetik askunde ekonomikoa eta enplegoa sortzeko akordio sakonak behar dira eta neurri zehatzak oinarrizko zerbitzu publikoak babestea eta mantentzeko akordioak herri egituraren erreforma, hori Béarresquada, eta noski reforma fiscala. beardituen politikak, eta dira socialistekin Como les decía, en la Comisión Ejecutiva que celebramos ayer analizamos la situación económica, la situación política, constatamos con preocupación la debilidad que continúa del Gobierno Vasco, un gobierno que no acaba de asumir las responsabilidades que le corresponden como tal que después de cinco meses de su constitución no ha adoptado las decisiones y las medidas que se requieren en una situación tan crítica para los ciudadanos como la que vivimos. Y en este sentido, los socialistas queremos urgir una vez más al Lendakari ⁇ gorkuyo y a su gobierno a que más allá del rifirrafe político y de culpar a la oposición de todos sus problemas, asuma de una vez por todas que tiene que gobernar y que tiene que buscar acuerdos de fondo. Euskadi necesita proyectos claros y compartidos para salir de la crisis, crear empleo y abordar esas reformas que permitan hacer de nuestro país un país moderno, sostenible y competitivo. Y por eso nos sigue sorprendiendo que miembros del Gobierno y dirigentes del Partido Nacionalista Vasco digan un día que quieren acordar con los socialistas y el mismo día nos descalifiquen e insulten y, lo que es más grave, no pongan encima de la mesa iniciativas de fondo para salir de la crisis. Aunque todavía no existe una fecha cerrada, en los próximos días sabemos que el Endacari va a convocar a una reunión a todos los líderes de los partidos políticos vascos. Y la Ejecutiva ayer tuvo ocasión de fijar la posición de cara a este encuentro. Lo primero que tenemos que constatar es que esta reunión se va sin cocina previa, sin un documento de trabajo, lo cual obviamente dificulta muchísimo las posibilidades de éxito en esa cita. Nos gustaría tener un documento de trabajo previo, una propuesta detallada, para que la reunión no se reduzca a una mera foto, sino que tenga realmente sustancia sobre la que debatir y poder aportar los que allí vamos. El portavoz del Gobierno señaló la semana pasada que lo que se pretendía alcanzar de esa reunión era simplemente un diagnóstico de la situación y nosotros creemos que los diagnósticos ya están hechos, es decir, el tiempo de los diagnósticos hace tiempo que terminó. Estamos en el tiempo de las medidas y de la urgencia de las medidas. La situación, además de los datos del paro y de la economía en recesión, hace que esta situación sea ya eh, inaceptable. Asimismo, sobre todo cuando esta reunión viene precedida de una decisión de retirada de los presupuestos del país, que pone de manifiesto una vez más la debilidad del Gobierno de Urcuyu y de un encuentro similar con las Diputaciones, no exento de polémica, porque todos hemos asistido estos días al rifirrafe entre las Diputaciones y el Gobierno vasco. A nosotros nos parece bien que el Gobierno y las Diputaciones estén de acuerdo en el objetivo de impulsar el crecimiento económico y luchar por el empleo. Es lo mínimo que se les puede exigir a las instituciones vascas. Sin embargo, hasta donde sabemos, lo acordado en esa reunión no es el plan de choque que necesita realmente nuestro país sino que es una mera foto en la que lo que hacen es repartirse los fondos extras que vengan de la eh, flexibilización del objetivo del déficit. En este sentido, nos preocupa que, una vez más, lejos de abordar los problemas de fondo de Euskadi, y de forma conjunta, el Gobierno actúe como un mero coordinador de las diputaciones. Por eso vamos a pedir que el Gobierno lleve al Parlamento el acuerdo interinstitucional que pueda alcanzar con las diputaciones, de forma que la Cámara lo conozca y lo debata. Y desde una visión de totalidad de país y no solo desde un mero reparto de recursos a nivel territorial. Y ya termino. Eh, como les decía, los socialistas vascos vamos a ir a esa reunión a escuchar y a hacer propuestas de calado. Propuestas para dar respuesta a los problemas que tiene la ciudadanía y propuestas que sirvan para transformar el país, ¿no? como decía antes, para hacerlo moderno, sostenible en el futuro. Y propuestas que no son nuevas, que ustedes las conocen muy bien, llevamos años planteándolas y también el resto de partidos. Son propuestas que van en el sentido de impulsar la economía, de generar empleo, de sostener los servicios públicos esenciales, un acuerdo para revisar el entramado institucional que tenemos en Euskadi y hacerlo más eficiente. Y un acuerdo, por supuesto, para una nueva fiscalidad y una realmente eficaz lucha contra el fraude. En definitiva, son pactos de país que se deben abordar en su conjunto, de forma global. No se pueden entender los unos sin los otros porque todos son piezas de un puzzle. Y estamos convencidos de que son estas las reformas que necesita Euskadi hoy y sobre ellas es sobre las que queremos abordar el, el, el encuentro. Por mi parte, nada más. Bueno, lo que hemos sabido es que están barajando la posibilidad de la semana que viene. Entiendo que por razones de agenda. Supongo que los líderes políticos con los que quiere estar el Endacari tienen agenda de Parlamento el jueves. El viernes desconozco qué agenda tengan los otros líderes y, por lo tanto, igual están pensando por eso en la semana que viene, incluyendo también la agenda del Endacari, lógicamente. Bai, normalean, iraganean, herri honetan eta beste leku guztietan egiten da zukalde apurtso bat, ez? Eta kasu honetan ez da egin eserrezko eser, eser zukalderik, ez? Eta ez dago zirri borrorik e, aztertzeko ba, eta, eta nola bait ba, proposamenak egiteko zirri borrori buruz, ez? Eta zentzorretan da, magure keska, ez? E, zertarako goaz, bilera horretara, argazki bat ateratzera, diagnostiko bat egitera, diagnostikoa eginda dago. Eta herri honek ez du behar e, diagnostikorik, baizik eta neurriak, ez? Neurri zehatzak, eta nik uste dut, gainera, beharrezkoa da. E, egunez egun ikusten da, datu larriak, langabezian, eta ekonomia mailan Eta beharrezkoa dira neurriak mai gainean ipintzea eta adostea. Eta horretarako, e, ba, beharra da, beharrezkoa da, lan bat egitea lehenengo. Bueno, ezagutzeko, ez. E, Lehendakariak baita ere, eta guk beti pentsatu dugu e, legebiltzarra, eusko legebiltzarra, euskal politikoaren ardatza eta muina izan behar dela, ez. Eta hori horrela bada, eta han badaude zerita Euskal Iritar guztien e, ba, representanteak han azaldu behar dituzu benetako gauza garrantzitsuak, ez? Eta kasu honetan nik uste dut akordi hori beharrezkoa da e, gure aldetik ezagutzea, ez? Eta Eusko Jaloritzaren aldetik azaltzea. Zer akordatu duen, zeintzuk izan dira diru banaketa, eta zertarako erabiliko da diru banaketa hori. Sí, sido, sido igual. sí, no ha habido ningún documento más, no siguen igual. Sí, no ha habido ningún avance en ese sentido. Pues si no hay nada más, muchísimas gracias.